Los estereotipos y prejuicios son elementos que pueden afectar las relaciones que establecemos y que parten de ideas preconcebidas sobre una persona o un grupo, obstaculizando la comunicación, el acceso y goce de sus derechos. Veamos un ejemplo. Al observar la imagen que ves, un profesor, un padre de familia, un artista. Y en esta otra, ¿qué ves? Amigos, esposos, colegas. ¿Pensaste en alguna de las características señaladas en cada imagen mostrada? ¿Pensaste en otras? ¿En cuáles? ¿Crees que lo que pensaste se basa en estereotipos y prejuicios? No hay una sola respuesta a estas preguntas. En cada caso, las personas representadas pueden ocupar una o más de las categorías señaladas, o quizá ninguna. Sin embargo, este ejercicio nos ayuda a identificar las ideas preconcebidas que muchas veces tenemos sobre la diversidad de personas, y a partir de ellas, podemos sesgar nuestras posibilidades de comprenderlas, de relacionarnos y de brindar la atención policial que requieren. A estos criterios, que pueden ser discriminatorios, se les conoce como estereotipos y prejuicios y atentan contra los derechos humanos de las personas y contra las reglas básicas de justicia y convivencia social, acrecentando la desigualdad y deteriorando la cohesión y la confianza. Los estereotipos son un obstáculo para establecer relaciones personales empáticas y asertivas.